Dana Paola asegura que no es déspota, porque sí, la generación de cristal la hizo así. Dana Paola afirmó que no es déspota, solo es mala fama y que tampoco se siente de la élite. La cantante busca dar marometas para justificar sus arrebatos y caprichos. Según ella, todo se debe a que no tuvo una infancia normal, lo cual le ha ocasionado ansiedad y ataques de pánico. En redes sociales aseguraron que a la intérprete de Caprichosa le salió lo Yuridia, quien también dijo padecer un trastorno mental para mantener alejada a la prensa y a los fans. De no respetar los síntomas de este padecimiento, comentó la cantante de Ya te olvidé, se pone en riesgo su salud. Todo parece indicar que en el medio artístico hay una epidemia de fobia mediática, pues cada día son más los famosos que le huyen a las cámaras, que se dicen estar cansados de sus seguidores. Así que por prescripción médica tienen justificado el ser déspotas o hacer el fuchi a la gente o a los reporteros que se le acercan. Dana Paola habló de sus relaciones con novios, familia, amigos y seguidores y lo difícil que ha sido para ella sobrevivir. Incluso cuando toma una decisión y no cambia de parecer, aunque dañe a otras personas. Según dijo, la vida le enseñó que quien quiera estar cerca de ella debe aceptarla tal y como es, aunque le digan caprichosa. Hay que aclarar que el caso de Dana es diferente, pues estuvo expuesta a las cámaras y a los reporteros desde los 4 años de edad. Actualmente tiene 26 y las entrevistas, así como el acoso de sus seguidores, le causan estrés y hasta salpullido. Según la cantante, esos ataques de pánico que le diagnosticaron desde que tenía 15 años de edad y que le han alejado de la gente, se han incrementado día con día. Aunque ha recibido terapia para controlarlos, muy difícilmente logrará que estos desaparezcan. Sin embargo, gracias a esa condición, explicó, ha aprendido a decir que no, así como abstenerse a hacerlo políticamente correcto, pues esos arranques además le han permitido hacer caso a su intuición, lo cual había perdido, pues otras personas pensaban por ella todo el tiempo. En su participación en el podcast Se Regalan Dudas, Dana se dibujó como una mujer que ha sufrido varias relaciones amorosas tóxicas. Según ella, desde su infancia le impusieron hacer cosas forzosamente, lo cual le ocasionó mucho daño. Ahora, en la independencia, comentó, se dio cuenta del mal que le hicieron. Más adelante de la charla, le dio un nuevo sentido a la frase «Sé el constructor de tu vida». Explicó que cuando se debe tomar una decisión, lanza una moneda al aire. Se pregunta «¿Qué quieres que caiga?». Si lo que cayó no la deja satisfecha, entonces pone la moneda de la cara que le satisfaga. Así toma sus decisiones en su vida. Nada al azar, todo a su voluntad. Durante casi una hora que duró el podcast, Dana habló en Spanglish, pues le cuesta trabajo poder expresarse en su idioma y terminó contagiando a las dos conductoras. También le preguntaron quién ha sido su maestro de vida. Sin tapujos, exclamó que era ella misma. Se dijo orgullosa de ser su propia maestra, su heroína y su diosa, dando cuenta de que ser parte de la generación de cristal solo la ha fortalecido. ¿Será que la situación mental de Dana Paola está empeorando? ¿O será que solo quiere llamar la atención de los medios? Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.